Hoy nos toca en lo que tiene que ver nuestra provincia algo de 100 compañeros despedidos, y que eso, por supuesto, no hablamos solo del trabajador laburante, sino que hablamos de familias que quedan sin ninguna cobertura, y que, bueno, creo que eso sí es un delito humano y social ante esta sociedad, que con lo que vivimos un ajuste tan perverso, nos tienen como rehenes a los trabajadores, y piensan y creen que lo que lleva adelante un Estado que considera ineficiente, nosotros consideramos que el Estado es el pueblo, consideramos que el Estado, no nos pueden dejar de decir que el Estado es ineficiente y que todos los trabajadores son ñoquis, porque esto no es así. Y también tenemos que decir que nosotros estamos siempre en la lucha de los que están siendo hoy despedidos, pero como así también lo hemos hecho en el macrismo, cuando fueron despedidos también miles de compañeros, pero con la diferencia que este gobierno en 100 días está haciendo lo que Macri hizo en 4 años. Entonces, la situación es muy difícil, pero bueno, creo que también tenemos la parte que hoy estamos haciendo, que es la lucha, la pelea en la calle, y por consiguiente tenemos también la vía jurídica. Es por eso que la semana pasada hubo un encuentro de todos los jurídicos de todas las provincias en Buenos Aires con el Consejo Nacional para llevar adelante una presentación también de manera coordinada con todas las provincias, y hacer una presentación en un mismo sentido para, bueno, creo que esa es la segunda vía, pero que también, también las centrales han hecho de alguna manera ya una presentación a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, justamente creo que la violación a los derechos laborales, y creo que eso vamos a tener de alguna manera la contundencia de digamos, por un lado, la legitimidad y la legalidad de tantos trabajadores, que en muchos casos hablamos de 25 años de servicio, hasta 30 años de servicio, que es una locura. Creo que son derechos adquiridos que han pasado muchos gobiernos, y hoy no puede decir que se termina un contrato después de 20 años de servicio que vienen trabajando. Así que creo que, pero hoy la lucha es lo más contundente, y que tiene que fortalecernos a todos con la unidad, que sea la fuerza para todo el territorio del país, para seguir luchando. Y que también, además, esta tarde vamos a tener un plenario de delegados que es de Buenos Aires, y con los de nuestros delegados de todas las provincias mediante Zoom, para por supuesto dar la continuidad a esta lucha, y que por supuesto va a ser un nuevo paro, ya sea en el día de mañana o pasado. Eso, la modalidad va a salir en el plenario de esta tarde. Así que nosotros consideramos que esta lucha no tiene que parar hasta que los trabajadores no sean reincorporados a sus lugares de trabajo.